1925, que maneja don Clemente. Y le dije al ayudante, venga pa' acá pues pariente, yo no me quiero de atrás cámara, pues vengo malo de un diente. Y me gusta esa caraja de cabello reluciente que va en los primeros puestos. Y además mira pa'l frente. Y me dijo, espérese ahí, le consulto a don Clemente, porque de seguro fama, él le pide el redoblete. Como yo cargaba real de un festival muy reciente, donde derroté copleros verseando agresivamente, eché la mano a la bolsa, eso sí rápidamente. Cuando el viejo prendió el bus, caminé elegantemente y me le sentí al ladito, la miré coquetamente, le rezollé buenos días y me miró de repente. Y como yo soy un llanero que viene desde el oriente, desde la costa de Lipa, donde se empuerca el jarrete, se jala toro por el rabo y se le hace el campanete. Al cabo de unas 2 horas ya era mía completamente, la besaba y me besaba, me pasó el dolor de diente. Sin darme cuenta familia, sin darme cuenta pariente, que era un macho transformado que me gritaba Vicente. Frente y nos gritó el comandante, bájense rápidamente. Yo me bajé rapidito en ese frío inclemente. Cuando el viejo me apuntó con la pistola en la frente, sentía muchísimos nervios, me temblaban los jarretes. Cuando escuché que gritaban por allá en medio la gente, no lo maten, no lo maten, lo quiero fervientemente. Cuando yo viera al jodío enamorado locamente, de ahí nos dejaron pasar, pero sí muy lentamente. Eso me pasa por darle confianza a gente indecente, pero no vuelve a ocurrir, se lo juro a mis parientes, pues me quedé sin un peso y sin nada de aguardiente.